dicho Ismael, con un homenaje a algún colectivo en lucha. El año pasado fue a las vecinas de la Corral Utopía, hasta aquí a algunas compañeras de la Corral Utopía que defendían un derecho constitucional como era el derecho a la vivienda, que demostraron, como decía el cuadro que le regalamos el año pasado, que se llevó y que lo tendrá en su casa, que sí se puede, demostraron que sí se puede. El año pasado tocó el derecho a la vivienda y este año toca otro derecho constitucional, que es el derecho al trabajo, a un trabajo digno. Son a los compañeros, como ha dicho Ismael, a los compañeros de las subcontratas y contratas de Movistar. Yo me encontré a Antonio de casualidad a una feria, estaban en una caseta precisamente, en la puerta. Yo salía de una recepción y ellos me dijeron: queremos el apoyo de Izquierda Unida para hacer visible este colectivo, porque seguramente mucha gente que está aquí no sabe que los trabajadores de las contratas y las subcontratas, la gente de Movistar que va a tu casa a arreglarte cuando no funciona el teléfono, cuando no funciona internet, han estado de huelga. Seguramente no lo sabéis porque no ha salido en ningún medio, porque precisamente Movistar, Telefónica, es de las principales compañías que paga publicidad a esos medios. Por lo tanto, así ha sido un conflicto totalmente silenciado. Y Antonio me pedía en aquella feria que le diéramos luz. Nos presentamos, tuvimos una reunión, estaba también la compañera Eva, presentamos una moción en campaña electoral, firmamos unos acuerdos, el acuerdo del manifiesto de las escaleras que se llamaba. Y aprovecho para recordar que el Partido Socialista actualmente en el gobierno también firmó ese acuerdo, y quiero decir a los trabajadores que cuenten con Izquierda Unida, porque Izquierda Unida, como decía Antonio Manillo en la campaña andaluza, somos una fuerza que lo que promete lo cumple, y también vamos a hacer cumplir a aquellos que firmaron ese manifiesto. Así que contéis con nosotros para decirle al gobierno de Juan Espada que cumpla lo que decía ese manifiesto. Y ahora, después de esa campaña electoral, volvemos a la velada, y este año hemos estimado oportuno darle el merecido homenaje a este colectivo en lucha, para intentar de nuevo darle luz a esta lucha totalmente oculta. Y si el año pasado tocaba la vivienda, como decía, ahora son personas que han estado en huelga durante muchos días, defendiendo una cosa tan básica, como me decía Antonio, que el sueldo que le llega a final de mes le dé por lo menos para pagar la gasolina y las herramientas que tienen que poner de su bolsillo. Así que gracias a los compañeros de Movistar que estáis aquí, y si me permitís, si ustedes queréis compartir el homenaje que os damos hoy con tanta gente que diariamente lucha por un trabajo, y gente que lucha, que tiene trabajo, por un trabajo digno. Así que, compañeros de Movistar, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar el homenaje. Seguimos en la lucha y contáis con nosotros para cualquier cosa que necesitéis. En nombre de mis compañeros y de tantos compañeros como hemos estado en esa huelga, reivindicando mucho, mucho más que lo que es solamente el trabajo, sino nuestra propia dignidad como trabajadores, ¿no? Que es lo que prácticamente nos llevó a la calle. Agradecer a todos los que estuvieron, los que nos apoyaron, y sobre todo a él, porque, como él bien ha dicho, se acercó él a mí y tuvimos la oportunidad, y desde que él se ofreció ha sido de los pocos políticos de esta ciudad que nos han echado cuenta desde el principio, y eso vale mucho. Así que yo te doy un aplauso a ti por ese motivo. Y nada más, nuestra lucha ha quedado en un periodo de stand-by, digamos. Hay un acuerdo, se está intentando implantar ese acuerdo, hay un plazo de 3 meses que nos pidió la propia compañía para poder implantarlo, y estamos esperando que se vean los objetivos.
positivos los resultados, pero no tenemos mucha constancia de que vaya hacia adelante el tema. Está todavía parado y esperando ese plazo y esperemos que cumplan su palabra bajo acuerdo firmado que ellos hicieron. O sea, que con lo demás seguimos contacto, tenemos el mismo contacto los compañeros. Han caído mucho, pero estamos intentando que estos trabajadores, yo entre ellos, pues vamos a tener nuestro propio trabajo y nuestro trabajo que sea en unas condiciones dignas, lo justo y lo necesario. No queremos nada que no sea lo que trabajamos. Muchas gracias a todos.